en este vídeo. No sé por qué hablé con español. Vamos a ver el video más turbio de MrBeast. El video se llama MrBeast Blinks 1000 People Fandom Latino Spanish Dub. Y no, no me estoy convirtiendo en un canal de reacciones, pero necesito ir sumando un poquito de contenido para no dejar tan botado el canal. ¿Qué prefieren? ¿Que suba videos continuos y de vez en cuando alguna reacción? ¿O que los deje tirados en el medio de la carretera? Yo prefiero que no se suba a redes. Cállate y deja tu like. Muchas gracias, verdad, te lo agradezco mucho. En mi último video curé a 1000 personas que estaban ciegas. Sí, me acuerdo. Yo me acuerdo de ese video. Curaba a personas ciegas y había gente que se alarmó. El video se hizo tan viral que literalmente la gente llamaba a MrBeast demoníaco. Literalmente, después de que MrBeast ayudara a personas a curar su ceguera, había gente muy enojada, gente conspirando en contra de MrBeast. Y de aquí, ¿quién vio el video? Que levante la mano, a ver. ¿Quién? ¿Tú? Tú, coméntalo. Pero me di cuenta de que eso era muy aburrido. Por eso es que hoy voy a cegar a 1000 personas. Espera, ¿qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, MrBeast. Pero MrBeast, las animaciones que hace este canal de verdad están muy bien hechas, porque yo veo este canal y de verdad que me da miedo. Mira esa cara, hermano, imagínate soñar con esa cara. ¿Has soñado con esta cara? No, ya, pero hablando en serio, es interesante este video, porque este video demuestra de qué pasaría con MrBeast si se obsesiona con los números. Quiere tantos números que ya está dispuesto a hacer cualquier cosa. Bueno, ¿cómo te sientes? Oh. Bueno, eso fue uno. Solo me faltan 1999 más. ¡Ah! Ese soy yo, después de ir a buscar a la persona que no dejó su like en este video. Ese literalmente soy yo, así es, ese soy yo. Solo haz el mejor vídeo posible. ¿Ves lo que les digo? Se obsesionó con los números. Yo creo que este video demuestra la parte de los youtubers que no es vista por los demás. Como que los demás solo ven los videos, pero hay youtubers que literalmente están obsesionados con los números. En serio, están demasiado obsesionados con los números. Y me parece súper feo. Me parece súper feo que existan youtubers que se obsesionen con los números, que en cada video pida likes, que mendigue suscriptores. Pero de todas formas, si podéis dejar tu like, sé que es la tercera vez que lo digo, pero si podéis dejar tu like, en serio, te lo agradecería. No, ya, pero hablando en serio, si eres youtuber o quieres ser youtuber, lo que te aconsejo es que no te obsesiones con los números. Es muy importante en YouTube y en Internet tener números, porque prácticamente de eso viven. Pero también hay que tener un poco de paciencia, no hay que desesperarse. Si tu video no le va bien, por más que lo trabajaste, por más que pensaste una buena miniatura y un buen título, haz otro video. Y si no le va bien, hace otro video. Quizás para el otro tengan más suerte. Pero no te deprimas por los números, porque de un día para otro todo puede cambiar. Ya aparezco el loquito de TikTok que te está dando consejo. Bueno, continuamos con el video mejor. ¡Voy a cazar a 1000 personas! ¿Le haces la eutanasia a tu perro? ¿O haces el delicioso con tu papá? Pero no me esperaba que fuera tan explícito este video. Pero bueno, está matando gente, ¿qué espero? Pero hablando en serio, si a ti te diera la posibilidad de participar en este video de MrBeast por $1,000,000, ¿aceptarías o no aceptarías? Como una especie de juego del calamar, pero real. ¡No, no! ¡He creado un gusano humano con varios youtubers! ¡Maté a la última ballena azul! ¡Desestabilicé el gobierno de Bolivia! ¿Por qué se la agarraba con Bolivia? No sé si este doblaje es totalmente apegado al original, pero si es así, ¿por qué este canal de Estados Unidos se la agarraba con Bolivia? Bolivianos, escóndanse. Me hacen acordar a los memes de MrBeast. Compré Venezuela. MrBeast compra Venezuela, pagando la deuda externa de Argentina. Compro Latinoamérica y le entrego a cada habitante $10,000. Y ponen unos monos. ¿Pero para qué? ¿Para qué los monos? O sea, yo si tengo cara de mono lo asumo, pero ¿para qué el ataque? ¿Innecesario ese ataque? MrBeast como presidente de Venezuela y la foto en 480p como corresponde. ¿Es MrBeast haciendo la miniatura? ¡Mi niño! ¡Mi no, niño! Pero... Era solo un niño. El
niño quería salir del círculo. ¡No! ¡Debe ser quemado con los otros cadáveres! ¿Tienes algún problema con las reglas? Ve y háblalo con el jefe. Ahí está la empresa Mr. Beast. No lo veo tan descabellado. Yo creo que próximamente va a haber un edificio de Mr. Beast. Así yo literalmente en mi mente me estoy imaginando así como un edificio con el logo de Mr. Beast arriba. Lo veo posible. Buen trabajo, Mr. Beast. Grande, Mr. Beast. Hay que celebrar. El más grande del mundo. Jimmy, ¿todo esto fue necesario? ¿Fue todo necesario? ¡Jimmy! No. Es el amigo, ¿no? Carlos, se acabó. Nadie lo hace como nosotros, Chris. Eso es necesario. ¿Qué? Mr. Beast se ha vuelto el youtuber más popular del mundo, pero está pinche loco. Todos han empezado a copiar su misma fórmula de ser un asesino psicópata. Oh, verdad, eso me acabo de dar cuenta de eso. Si Mr. Beast en un futuro hace esto, probablemente todos le copiarían. Porque ahora hay un montón de canales que se copian de Mr. Beast. Literalmente hasta Yao Cabrera le copia a Mr. Beast. Y si Yao Cabrera le copió eso a Mr. Beast, ya me imagino a Yao Cabrera haciendo lo mismo que Mr. Beast, pensando que se va a pegar. Así que muy peligroso. De hecho, Mr. Beast es una persona tan influenciable, hay que tener cuidado con Mr. Beast. Hacerse más popular. ¡He cazado a todas las ballenas del mar! Ahora entonces se pregunta, ¿qué va a hacer Mr. Beast para mantener vivo su legado? Jimmy, ¿y ahora qué? Perdón la ignorancia, pero ¿este quién vendría a ser? ¿Qué amigo de Mr. Beast vendría a ser él? ¿Cuál de estos cuatro es? Es que no se parece a ninguno. ¿Podría ser este o este? Acabo de decepcionar a todo el fandom de Mr. Beast. Ya sé. La voz de Mr. Beast es como la del Duende Verde. ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Genial! ¡Me he convertido en el youtuber más grande de la Tierra! Y podría ahora, para celebrar, sacrificar a 100 vírgenes en nombre de YouTube. ¡No! Va a sacrificar a 100 loleros. Ahora es tu momento de comentar. ¿Tú estarías dentro de esas 100 personas? ¿Juegas LOL o no juegas LOL? Ya, perdona a los loleros. De hecho, yo hasta juego LOL. No juego tanto como antes. Antes era un viciado. De hecho, la persona que sale en este video soy yo. A tomar por culo. Pero... era broma, ¿eh? No sería suficiente. No sería suficiente. Por lo cual, para este video, voy a chocar la luna contra la Tierra y erradicar todo rastro de vida sobre el planeta. No. No, no. No, Mr. Beast. Y se preguntarán cómo. Bueno, es gracias a nuestro sponsor. ¡Oh! ¡Apágalo! ¡Ahora! ¡Al fin! ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que el amigo se pusiera los pantalones? Bueno, 5 minutos, está bien, muy bien. Acábalo. Perdón, Mr. Beast. Si Mr. Beast llega a ver este video, perdón, Mr. Beast. Estoy metiéndome en la ficción, no tengo ningún problema contigo. Yo sé que no lo va a ver, pero quería decirlo. ¡Al fin! ¡Apágalo! ¡Apágalo! Ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde, amigo. ¡Jimmy! ¿Qué
Jimmy. Carl. No puedo pararlo, Carl. Era la única manera. Se acabó. Por alguna razón, mientras MrBeast estaba a punto de destruir el planeta, mucha gente se desuscribía y llegaba al 1 billón de suscriptores. Está buena la historia. O sea, irónicamente, logró lo que quería. Muy buen video, la verdad, muy buen doblaje. Yo le voy a dejar mi like, si ustedes pueden ir a dejar el like, lo agradecería. Lo que no creo que hagan es ir a seguirme a Instagram. Muy pocas personas pueden ir a seguirme a Instagram, es demasiado difícil hacerlo. Lo están viendo en pantalla y como ven, pocas personas pueden hacerlo, es complicado, ya. Mucha manipulación. También les dejo mi código de Fortnite, LFX301, y vean este video. Vean el video que subí hace unos días y denle click a este video, porque este video lo subí hace unos días y espero les haya gustado. Muchas gracias y chao.